Yo eh, trabajo y dedico gran parte de mi vida a una organización que quiere dejar de existir. Este soy yo hace 14 años eh, de traje y corbata, trabajando en informática de lunes a viernes y bueno, como buen informático, los fines de semana trabajaba un poco más. Este soy yo hoy trabajando en el campo, en animales sin hogar, un fin de semana cualquiera. Déjenme contarles cómo, cómo surgió este cambio. Hace 14 años nos mudamos con Laura a un apartamento y como a la semana más o menos, o a las dos semanas, eh, me dice, yo quiero tener un perrito. Eh, quiero tener un perrito, un perrito cualquiera, o sea, cruza, pero, pero quiero tener un perrito. Le digo, bueno, al principio me resistí un poco a la idea, después me di cuenta de que, ta, que era una comunicación informal de que íbamos a tener un perrito. Ya o sea, está. Y bueno, eh, le digo, mirá, este sábado yo tengo que trabajar, pero, pero bueno, andá al refugio y, y, y trae un perrito, chiquito, porque vivo en un apartamento chiquito, en lo posible chiquito. Y bueno, el sábado arrancó para el refugio y vuelve como a la hora, sí, vuelve llorando. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, no, no, no no había perrito. Le digo, no, no no te dieron un perrito. Dice, "No, no, no, sí me dieron un perrito." Dice, "Está en el auto el perrito." Le digo, "¿Por qué no lo trajiste?" Dice, "No." Dice, "Porque quedaron cientos de perritos atados a casillas, en caniles, van a vivir toda su vida ahí." Digo, "Bueno, salvamos uno." Le digo, no, "500 no me lo puedo, no no no, nosotros no podemos traerlo." Y, y me dice, bueno, tenía consuelo, tenía consuelo, y, y le digo, bueno, eh, a ver, capaz que, que, que podés empezar a ir los sábados a, a, a ayudar en ese refugio, eh, a bañarlos, a pasearlos, para mejorarle un poco la calidad de vida. Y me dice, sí, 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 voy a empezar a hacer eso. Y, y bueno, eh, empezó a ir, al poco tiempo empecé a ir yo también, y... y mis fines de semana de informático empezaron a terminar. Y, y bueno, estábamos, estábamos ahí un día da, hablando del tema y se nos ocurrió eh, una brillante idea. Dijimos, ¿por qué no hacemos una página web donde publiquemos todos los perritos que hay en adopción? ¿Sí? Así la gente lo puede mirar de la casa, algo un poco más tranquilo, ¿sí? Y dice, ah, sí, sí, puede estar bueno, puede estar bueno. Y, y bueno, y, y empezamos y lo hicimos. Y sin mucho pensarlo, sin mucho analizarlo, ni, 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 ni nada, empezamos un proyecto que nos cambió la vida radicalmente. Allá por el 2003 entonces estábamos nosotros en el apartamento con el perrito, ¿sí? y, y aparece en la cuadra otro perrito enfermo, ¿sí? caminando. Bueno, agarramos el perrito y... Comence, y <laughs> Y bueno, y dice: Bueno, capaz que en realidad tiene mejor oportunidad de curarse en casa. Y dice no sé qué. Y bueno, cita. Y bueno, dice y que y el perrito se quedó. Y, y después apareció otro. Y ya teníamos tres perritos en el apartamento y un gato. Entonces, <laughs> entonces ¿qué pasó? Eh, dijimos: en realidad tendríamos que mudarnos. Teníamos que mudarnos una casa que tenga un fondo donde podamos. Están más cómodos nosotros y los perros. ¿sí? Ah, sí, 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 tendríamos que mudar. Y bueno, nos mudamos a una casa, gran fondo, y, y bueno, estábamos ahí con nuestros tres perros, entonces se nos ocurrió otra brillante idea, y dijimos, en el refugio, están los perritos en los caniles, en, en la, la casilla, podríamos traernos uno a nuestra casa, lo bañamos, lo peinamos, lo mostramos en un jardín, y tiene mucha más posibilidad de ser adoptado que, que, que en el refugio. Sí, puede estar bueno eso, puede estar bueno. Y, y lo empezamos a hacer y, y damos en adopción. Y bueno, pero empezamos a traer uno, dos, cinco, diez, quince. Cuando teníamos como veinte más o menos, eh, empezamos a tener unos problemas ahí con el dueño de la casa. Y, y bueno, eh, nosotros estábamos ahorrando para comprar una casa el día de mañana, aceleramos un poco el proceso y compramos una casa en Solimar. Eh, terreno enorme, 1600 metros, dijimos, listo. Acá está solucionado. Nos vamos a mudar con los 15 o 20 perros, vamos a estar recómodos, esto, listo. Y bueno, nos mudamos a Solimar eh, con todos esos perros y eh, bueno, se fue un poco de las manos el tema. En realidad, <risa> <risa> llegamos a tener en esa casa de Solimar 165 perros. La, los vecinos contentísimos, toda la cuadra contentísimo, estaban todos fascinados con nuestros perros. Pero, pero bueno, eh, estos animales sin hogar hoy tenemos más de 530 perros y 180 gatos. ¿sí? Ahí pueden verlos. Eh, tienen tajamar, monte, grandes espacios abiertos. Eh, tienen cabañas donde duermen, tienen camas. Eh, donde de hecho duermen y están acompañados 24 horas con gente. En esa, en esa casa de Solimar fue que Animales Sin Hogar se transformó eh, en algo real. Antes era una página, era algo virtual, y, y se transformó en esa casa en algo real, porque la gente empezó a decir, bueno, pero ¿dónde puedo ir a ver? ¿Dónde te puedo ayudar? ¿Dónde puedo... Y bueno, empezamos a aceptar voluntarios en, en la casa de Solimar. Los domingos iba un montón de gente a ayudarnos con la limpieza, a bañarlos, a darles de comer. ¿sí? Ese pequeño equipo de Animales Sin Hogar, hoy son más de 40 personas ¿sí? que hacen posible eh, de forma virtual o presencial los fines de semana, todos los días del año. ¿sí? Hacen posible que, que funcione Animales Sin Hogar. Eh, esos son los que hacen posible los eventos y, y toda la actividad que, que realizan Animales sin Hogar. Allá por el 2007 <coughs> apareció, apareció Facebook. Y un amigo, el Rorro, me dice: Che, Juan, eh, ¿viste Facebook? No sé qué, tendrían que crear un perfil de Animales sin Hogar para Facebook. Le digo: Rorro, nosotros tenemos el sitio web, tenemos los perros, los voluntarios, todo. Eso. ¿Te parece que necesito más cosas todavía que aparte un perfil de Facebook? Me dice, yo te lo creo y vos, vos después ves qué haces con eso. Y bueno, realmente el Rorro tenía mucha razón, yo estaba muy equivocado. Eh, anima, eh, Facebook hoy es la herramienta con que nos comunicamos con, con toda la gente, con la que le mostramos todas las historias, con la que interactuamos. ¿sí? Eh, esta es una publicación de 2009, como ven pueden, pueden ver que tiene unos 30 me gusta. Eh, hoy Animales Sin Hogar tiene más de medio millón de fans. Eh, uno de nuestros perros salió a, a pasear hace un par de fines de semana por la Rambla y creó una pequeña conmoción. Llegó a 45.000 me gusta aproximadamente. ¿Sí? Realmente Facebook fue un cambio muy profundo en Animales Sin Hogar. Y bueno, eso fue al principio de 2007, a mitad de 2007, nos llaman por eh, un caso de, de, de una pequeña pony. Estaba en Carrasco, que se estaba muriendo de hambre, entró una casa, no la atendían. Y, y bueno, dijimos, bueno, sí, la podemos, la podemos ayudar. No, no, no me la llevé para mi casa. Esa, la pensamos, pero no. La llevamos a un pensionado de Quino, ¿sí? la pequeña pony. Y... Bueno, eso se comentó con los de, en el ambiente de los jueces y todo, y menos menos empezaron a llegar caballos requisados por maltrato. Y los llevamos al pensionado. Para principios de 2008 teníamos eh, 25 caballos ya pensionados. Y ahí tuvimos otra brillante idea, que fue, qué bueno estaría si pudiéramos comprar una chacra para que pudieran vivir todos esos caballos. Y bueno... Eh, Hicimos ahí un esfuerzo personal y, y, y con un préstamo eh, compramos una chacra. ¿Sí? ¿Qué dijimos nuevamente? Nuestros 25 caballos en esa chacra de 2 hectáreas van a estar comodísimos. ¿Sí? Ahí ya está. Eh, Animales hogar hoy tiene 225 caballos. ¿Sí? Eh, evidentemente nos tuvimos que ampliar y, y pasamos de esas 2 hectáreas hoy ocupamos arrendando campos, eh, ocupamos unas 110 hectáreas, más o menos. ¿sí? Ya en el, en el 2009 ya teníamos eh, la Casa Solimar, la Chacra, eh, Facebook, los voluntarios, entonces ya dijimos, el 4 de octubre deberíamos hacer eh, una, eh, algún festejo, algo, por el Día del Animal. Y, y bueno, y, y Laura dice, vamos a hacer una marcha por la Rambla de, de Montevideo, para festejar el día del animal. Y bueno, la hicimos, la hicimos y, y, y tuvimos muy buena aceptación, hubo como una o dos colas de, de cuadra de gente. Y, y ya después al año siguiente hicimos, ya, ya le pusimos una cuerda de tambores y, y, y poníamos una unas bandas en vivo al final y todo. Y, y la verdad que, que estuvo muy bueno. Pero ta, nada, eso eh, nos prepararía para, para el momento en que dijimos, eh, deberíamos festejar. Eh, en la chacra de Animales sin Hogar. ¿sí? Y dijimos, bueno, deberíamos contratar uno o dos ómnibus para que la gente vaya, digamos, y, y dan algunos autos. ¿no? Hay poca gente porque es lejos de Montevideo. Y, y bueno, <laughs> en el último festejo de Animales sin Hogar fueron más de 3.500 personas, eh, 25 ómnibus y contaron más de 350 autos. Eh, esta es la gente que con la colaboración mensual. Eh, es la gente que realmente eh, está salvando vidas, está haciendo la diferencia. El equipo de Animales sin Hogar es simplemente un medio para, para que esto se cristalice. Eh, estábamos en la chacra un día con nuestros caballos y, y resulta que eh, nos llama la policía y nos dice: eh, mire, Iba acá un hombre con un caballo y una oveja, y, y bueno, lo fuimos a parar para preguntarle lo que hacía hasta ahora con el caballo y la oveja, y el hombre salió corriendo y nos dejó acá el caballo y la oveja. Buah. Le digo, mire, eh, a ver, estamos acá con el caballo y la oveja y el móvil. Le digo, mire, yo caballos tengo, le digo, los recibo, le digo, oveja, la verdad que no tengo ninguna, pero ¿qué pero va claro, a hacer? No la bajan a seccional, digo, mándemela. Y bueno, Dolly realmente sigue viviendo con nosotros y esa oveja fue la que le abrió la puerta a un montón de animales más que no pensábamos tener. Hoy tenemos chivos, vacas, aves que no pueden volar, conejos, ovejas, gansos, patos, chanchos. Casi cualquier animal que se adapte a vivir en la chacra de animales sin hogar es bien recibido. Bueno, cuando, cuando me invitaron a esta charla, uno de los eh, casos que más me vino a la cabeza fue el tema de, de Dalton. Eh, Dalton lo encontraron eh, con tres tiros en la cabeza. Eh, eso no lo mató, pero eh, no le permitía abrir la boca. ¿sí? Entonces Dalton se estaba muriendo de hambre eh, sin poder abrir la boca para comer. Eh, ¿Cómo terminó el, el, el caso de Dalton? Eh... Él es, Beniclet. Él es Dalton, ella es Julieta. Eh, como verán, su, su problema de, de alimentación se terminó. Eh, todavía falta alguna operación más por hacer, pero está bastante bien. Eh, les decía que, que soñamos con el día que tengamos que dejar de existir como organización. Ese día significará que los humanos tomaron más conciencia de cómo tratar a los animales. Y, y bueno. También les decía que, que un me gusta, eh, salvavidas, vidas, es el, eh, la prueba viviente, salvavidas de, de muchos animales, pero también de personas que, que como yo encontraron en el DAR, que se estaban salvando a sí mismas. Muchas gracias.